regreso para iniciar este gran programa acerca de la ciencia, la tecnología y la justicia para todos. Para ello nos honra con su presencia el doctor José Ramón López Portillo Romano, quien es un gran amigo y que bueno, le voy a hablar de tú porque si no me Perfecto. siento claro medio sí. extraño y comprometido. Pero bienvenido aquí al programa. Muchas gracias. Primero que nada quisiera pues leer, digamos aquí, para efecto de los televidentes, eh, quién es el doctor José Ramón López Portillo Romano porque de verdad es un honor, eh, insisto, tenerlo aquí en el programa, y más porque se ha dedicado a investigar muchas cosas, a estudiar uh -huh. y a valorar muchas cuestiones. Bien, pues el doctor eh, es académico, empresario, diplomático y expolítico de la Ciudad de México, tiene un doctorado PhD, Ph.D., digamos. Uh -huh en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, donde ha trabajado en varios proyectos académicos, especialmente como cofundador y coordinador del Centro de Estudios Mexicanos. Además, es economista de origen. El doctor López Portillo es, una, es un especialista en el tema del cambio tecnológico y su impacto socioeconómico. Recientemente escribió un libro sobre este tema, obviamente. Promovió y ha sido, promovió y ha sido asesor del Gobierno de la Ciudad de México. Eh, en la consecuencia de resoluciones de, ante la ONU sobre impacto de los rápidos y cambios eh, tecnológicos, de los cambios tecnológicos, perdón, uh -huh. en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que fue aprobada sin reserva en diciembre de 2017. Ha participado en múltiples seminarios y conferencias sobre este tipo de temas y algunos otros que tienen que ver con, con lo mismo. Y además, bueno, tiene una experiencia profesional multifacética que le permite abordar los problemas del impacto del cambio tecnológico desde diferentes ángulos. Es un poco extenso, pero bueno, sigamos. Bueno, no, pues con... el es, 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 el secretario general de la ONU lo nominó como miembro del grupo de 10 expertos en apoyo del mecanismo de facilitación de tecnología de las Naciones Unidas. La Secretaría de Relaciones, de Relaciones de México lo nominó recientemente consultor de diplomacia científica. Tiene una amplia carrera profesional en el sector público, diplomático y privado. En el gobierno de México fue director general y luego subsecretario de programación y presupuesto. En la diplomacia internacional fue electo presidente del Consejo de la FAO de las Naciones Unidas anteriormente, fue representante permanente de México ante los organismos de Naciones Unidas en Roma, Italia, y miembro ele elegido del comité de programa de la FAO. En el sector privado, aparte de otras actividades, el doctor López Portillo funge como cofundador y presidente de CENIT Energy. Eh, una compañía cotizada en el mercado de valores de Londres y es cofundador, presidente de eh, Q Element, una compañía eh, que da consultoría sobre el aprovechamiento de la tecnología eh, exponencial establecida en Oxford. Y bueno, pues es, sí, un, es, es muy largo aquí, sí, el, sí, sí, no, no, aquí la currícula, carrera. pero usted tiene no, toda no, la capacidad sencillo. y la sí, sí. constancia que se lleva a cabo. Eh, quedamos en hablarnos de tú. ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Yo quisiera eh, ver si nos puedes explicar la parte de México cómo está en tecnología re realmente. Estamos bien, estamos mal. Este, nos falta mucho por, por aplicar en tecnología mm. o cómo estamos. Bueno, México como todos los países eh, en vía de desarrollo, intermedios o, o emergentes, eh, se encuentra en una situación muy peculiar porque el mundo entero está en una rápida transformación. Ah. Eh, hay un aceleramiento en el cambio tanto tecnológico como ambiental o ecológico y social, y igualmente esto tiene repercusiones sobre los modelos de desarrollo económico. El neoliberalismo ha sido cuestionado a nivel eh, mundial, han aparecido nacionalismos de derecha y de izquierda, y han aparecido nuevas corrientes que advierten que el capitalismo se tiene que reorientar hacia una nueva filosofía ética o vamos a llamarla. Progresiva. En esa circunstancia, México tiene ahora grandes oportunidades, pero también enormes retos para montarse, en, desde luego, en la ola de la ciencia y la tecnología, y también adecuar su modelo de desarrollo para no dejar a nadie atrás y hacer justicia para todos. Claro. Ahora, ¿México sí produce tecnología como tal? México. Eh, Prácticamente no, pero si uno lo, lo ve desde la perspectiva de patentes, hay patentes de residentes y de no residentes. Las la patentes de no residentes son altas y particularmente elevadas respecto de otros países de desarrollo correspondiente. Y la razón es que muchas de las compañías extranjeras vienen y utilizan los uh, recursos, las condiciones de México para hacer innovaciones y eso ha llevado a que eh, nuestros ingenieros y nuestros trabajadores eh, altamente capacitados formen parte de esa estructura de bajo costo para eh, formar eh, nuevas eh, patentes. pero en términos de las patentes de residentes y de mexicanos que han generado una innovación que puede tener un impacto nacional o extranjero estamos eh, muy por abajo de eh, la mayoría junto con los países latinoamericanos hay hay pocos que y que, nosotros que, entonces que... Eh, estamos digamos capacitándonos con la tecnología de otros países como tal bueno, eh, México ha sido receptor de tecnología generada en otras partes y muy proba probablemente las tecnologías altamente transformadoras o como ahora se utiliza el anglicismo, disruptivas, van a venir del de, de exterior. Lo que pasa es que nuestra, eh, nuestras clases, eh, tanto trabajadoras como profesionales, están poco capacitadas para adecuar esas tecnologías a nuestras necesidades. Y ese es el gran reto que enfrentamos ahora. Por eso la ciencia, la tecnología y la innovación representan una clave un mecanismo para hacer llegar los beneficios de, la, de las tecnologías, de esas tecnologías que están generando afuera, eh, con beneficio a todos, para hacer justicia para todos, ah. sin dejar a nadie atrás. Y eso es una responsabilidad que no nada más la tiene el gobierno, porque el gobierno puede ayudar, puede eh, enfocar, puede eh, eh, estimular, pero el esfuerzo fundamental en esta circunstancia yo creo que lo tiene que llevar el sector privado. Y el sector privado creo que está altamente consciente de estas condiciones, el académico estaba igualmente entusiasmado. Y para resumir la, la pregunta, yo creo que las capacidades tecnológicas del país son bajas. Acabo de terminar un estudio bueno, el año pasado sobre eh, eh, estos temas, que se lo entregué a, 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 a CONACIT, eh, y el resultado es las capacidades tecnológicas del país son pobres y es necesario potenciarlas mm. para no nada más absorber las tecnologías, sino adecuarlas a nuestras necesidades. No vamos a crear, como decías, las tecnologías eh, de frontera, pero sí podemos adecuar las disruptivas a objetivos no disruptivos. ¿Cómo hacer que estas cosas que están allá, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la biología sintética, todas estas esas tecnologías sirvan a la gente? Pero eso está íntimamente ligado al modelo de desarrollo también, que está cuestionándose en todas partes del mundo. Entonces, hay una combinación de fuerzas que tienen que amarrarse y que tienen que llevar a una sinergia este, tanto con el exterior como con las fuerzas eh, muy activas y muy creativas de, de nuestro México. ¿Qué es lo que le faltaría, digamos, pues, a, lo, a la iniciativa privada para que desarrollen esta parte, o sea, ¿por, ¿por qué no les ha interesado durante muchos años el que ellos lo lleven a cabo de, de una forma gradual o que se fijen ciertas metas, digamos? Mm. Bueno, en primer lugar, porque hemos sido siempre importadores de estas tecnologías, adaptadores de estas tecnologías, y por la estructura empresarial eh, es muy diversa. Hay aproximadamente 4 millones de empresas registradas en México, de las cuales la gran mayoría, el 95%, son micro, y muchas de estas no son los startups que uno, que uno pensaría. Eh, otro tres y tantos por ciento, o sea, aproximadamente eh, 120 mil son eh, medianas, eh, son pequeñas eh, y otro, un uno punto y pico por ciento son medianas y nada más el 0.7 por ciento son grandes compañías. Bien. Pero como hablábamos eh, eh, en estos días, estas últimas, las grandes compañías generan el 70 por ciento del producto. Eh, eh, interno bruto, digamos, de, de, de esa actividad económica. Y el otro, el, 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 el resto, ¿no? generan el 30% nada más de ese producto, pero ocupan al 70% de la población. Esto ya te dice inmediatamente qué es lo que pasa. Una enorme desigualdad claro. en eh, tanto eh, las circunstancias presentes como en el potencial de empresarios. De, 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 claro. de empresarios. Yo creo que los empresarios, sobre todo las grandes asociaciones de, de empresarios, están muy conscientes de esta situación. Yo he tenido la oportunidad, gracias a amigos míos, eh, de, de hacer un recorrido eh, entre algunos de ellos y están muy conscientes de la importancia de la innovación y del papel fundamental que puede jugar para elevar el bienestar de toda la población. Y es que la ciencia y la tecnología está avanzando cada vez más rápidamente. Cuando digo rápidamente estoy hablando de aceleradamente. Si quieren tener una idea, imagínense un tsunami, que es una elevación del nivel del agua, pero va aumentando cada vez más y se nos viene encima, cada vez más rápido. O un tren que avanza cada vez más rápido. Si no nos subimos al tren, vamos a quedar atrasados para siempre. Porque ¿con qué vamos a competir? Entonces, ahora es el momento en que esta sinergia entre el sector público, el sector privado, el sector académico, eh, eh, extranjeros y la sociedad civil, se unan para montarse en el tren tecnológico. Ah. Porque si no, vamos a dejar a muchos atrás. Y este país va a quedar... ¿No sería bueno darles algunos beneficios fiscales? Por este, supuesto que los hay, sí. ¿Algunos incentivos de alguna forma a estos empresarios? Lo, 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 lo sabido y desde luego. Eh, en, en el estudio que, que me hice, una de las cosas que se lograron fueron algunas encuestas y efectivamente ese es uno de los problemas. En primer lugar, el, el financiamiento. En segundo lugar, es el, el del conocimiento del riesgo. ¿Qué riesgo estoy tomando si doy este paso? Si yo quiero digitalizar mi empresa y mi empresa eh, hace X cosas, utiliza mucha gente, pues me parece buena idea seguir los pasos de otros. Pero ¿qué tal si la forma en que digitalizo mi empresa no me rinde los beneficios, no me eleva la productividad, no me paga el costo? Ese es un cálculo de riesgo que, que todo empresario tiene que tener muy, muy en cuenta. Claro. Y lamentablemente muchos han fracasado porque no se han hecho bien las cosas porque parece que nada más montarse en la ola tecnológica basta para dar esos saltos adelante o saltos cuánticos y no es cierto hay que hacer un estudio muy muy profundo de lo que está pasando y el gobierno podría ayudar desde luego con incentivos fiscales eso es uno pero igualmente con, con financiamiento estimulando el financiamiento tanto público como privado para que se den esos saltos y desde luego la otra es formando Recursos humanos altamente capacitados. Necesitamos transformar a nuestra sociedad, necesitamos transformar su educación, necesitamos desde la primaria hasta la secundaria preparatoria, que es poco, y luego el, el nivel eh, universitario, generar el tipo de eh, humanos capacitados, de mexicanos capacitados que este país requiere. Bien. Y ahí hay una orientación muy importante que, que tenemos que, que llevar a cabo. Bien, vamos a, por cuestión de tiempo a sí, una sí. pausa comercial y regresamos. Okay. Muchas gracias. Seguimos aquí en el programa y bueno, seguimos platicando aquí con el doctor López Portillo. Eh, yo, la verdad es que me nace mucho la inquietud de uh -huh. ver, a, a, digamos, que esta generación que está en, en México son eh, adolescentes que ahorita ya quieren que se les prepare para hacer las cosas, uh -huh. no la teoría, quieren cosas para práctica. Y ahorita que mencionabas la parte de, de bueno, hay que capacitar más a, a, a la gente. ¿Será mejor que de una vez ya les enseñes cómo hacer ciertas cosas o también es muy necesaria la teoría porque se están desarrollando planes de estudio más prácticos que teóricos sí. y no sé si hay si debe de haber una combinación en ese sentido. Desde luego, yo, yo creo que debe transformarse el sistema educativo de este país y transformarse hacia el futuro, que sea a prueba de futuro. Porque muchos eh, estudiantes ahora de secundaria que piensan hacer alguna carrera tradicional y no quiero eh, hablar mal o desvirtuar ninguna de ellas claro. eh, y se van a frustrar cuando terminen porque no va a haber empleo para ellos. ¿Por qué no va a haber empleo? Porque habrá eh, sido automatizado. O porque los salarios son muy bajos. O porque eh, la competencia es tan enorme que quienes no tengan las más altas marcas no van a tener una, una, una oportunidad. Entonces, hay que reorientar esta fuerza hacia las cosas que, eh, que, que vamos a enfrentar. Eso significa aprender a aprender y aprender a emprender. Claro. Las dos vienen de la mano. Y los niños y los estudiantes jóvenes y los estudiantes más, más, más adultos tienen que saber manejar los nuevos instrumentos, no solamente tecnológicos y de comunicación, sino aquellos eh, que les permita potenciar su creatividad. Claro. Porque está en la creatividad el futuro de México, desde luego y de la el, el mexicano por naturaleza es muy creativo, claro, este, Pero qué incentivos tiene? Digamos que con un chicle pueden hacer este pues sí. algo muy sofisticado, sí. como tal, ¿no? Pero, pero no lo patentamos. Lamentablemente, <laughs> o no patentamos, <laughs> o hay fugas de cerebros también. ¿no? Hay mucha fuga de cerebro, se calcula que hay 1.4 millones de profesionales mexicanos viviendo fuera de México, muchos de ellos ligados a actividades directamente mexicanas claro. y, y trabajando con México, pero muchos otros no. Y en la medida en que el futuro eh, sea incierto o poco atractivo pa, eh, para aquellos que buscan trabajar en México, su tendencia va a ser emigrar. Y eso es una pérdida tremenda para el país, porque el país gastó recursos en, en generar esos, esos activos, esas capacidades. Y ahora se les entregamos a otros países para que, que lo exploten. valoran más. Incluso. Claro, y que lo valoran más. Entonces, en México tenemos que crear esas, esas, esas capacidades y tenemos que reorientar. El, los currículos de la, no nada más de las escuelas sino de las universidades para que se acomoden a las nuevas tecnologías y hay muchísimos y poderosísimos instrumentos allá afuera no nada más lidiar con los nuevos sistemas de aprendizaje y la digitalización y esto sino verdaderamente entrar a proyectos concretos de innovación que los que los alumnos, que los estudiantes sepan qué significa innovar, cómo innovar, cómo organizarse para innovar y cómo generar un espíritu comunitario y un espíritu de responsabilidad social, que es lo que hemos perdido uh -huh. también. Y por eso este, el, la idea de este, este nuevo modelo que se está pensando en el mundo entero es importante, porque los mexicanos igual que el resto del mundo tienen que ser responsables frente a su sociedad. Claro. Y frente al bienestar futuro de ellos mismos, desde luego, pero de sus congéneres también. El, el otro día estaba yo eh, platicando con algunos amigos y ellos me decían: Oye, es que no hay que apostarle todo a la tecnología. ¿No? Me claro, decían: No, no le apuestes a eso, ¿por qué? Porque va a haber menos mano de obra, mm. las máquinas van a controlar pues, gran parte de, de las cuestiones, va a haber más contaminación, va a haber esto, va a haber lo otro. ¿Qué tan cierto podría llegar ¿Qué? a ser esto? Yo, precisamente por, por el libro que, que escribí, por los estudios que he hecho y todo esto, he investigado este tema por, por ya muchos años. Y la verdad, cuando veo estas conclusiones eh, y cuando leo estos estudios, llego a la conclusión de que nadie sabe nada. En verdad, hay muchas metodologías allá y hay que eh, optar por las tecnologías que tienen una base de datos muy clara y una metodología muy definida y abierta. Aquellos que no la tienen, no hay que creerles. Pero aún así los más destacados, como yo, yo, yo estoy en, Oxford. en Oxford, Oxford, Oxford inició con un proyecto en 2013 sobre cuál era la probabilidad de automatización o la, la susceptibilidad de 704 ocupaciones distintas, tanto físicas como, como, como inteligentes, de ser automatizadas. La conclusión fue 47% de ellas en los próximos 10 años tienen ese potencial. ¿Qué significa esto en términos de desempleo? No sabemos, porque justamente cuando se eleva la productividad por la introducción de la automatización o de las máquinas o lo que sea, se liberan recursos financieros para ser reinvertidos en otras cosas. Véase, por ejemplo, Amazon. Amazon ha tenido un aumento de productividad espectacular, pero no ha reducido el número de sus empleados, los ha aumentado. ¿Por qué? Porque ha creado más almacenes en otras partes, más instancias de... de, de, de más divisiones incluso en sus y, cosas. Y también más, más divisiones en sus cosas y nuevas empresas. Esto no significa que tarde o temprano más y más cosas se van a automatizar. Y te voy a explicar por qué. Digamos que tú llevas a cabo una tarea, vamos a llamarla, de gestión. Y entre, esas, eh, entre tus actividades, una parte es sacar alguna fotocopia, quizás hacer un poquito de contabilidad, algún poquito de relaciones este, públicas y luego almacenamiento de libros, cualquier cantidad de cosas de estas. Cuando tú divides una actividad compleja, porque puede ser un profesional altamente eh, eh, capacitado, uh -huh. estas partes de tu actividad son muy simples, son repetitivas, son previsibles y por tanto son susceptibles de automatización, como lo han sido. Las partes que no lo son ahora son las creativas. Entonces, quizá te van a liberar para ser más creativo, para establecer una red de contactos mayores, liberar recursos, generar más producto y contratar a más gente. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final entre el desplazamiento de la automatización y por tanto el desempleo que genera neto y su reabsorción en otras formas? No se sabe, pero sí se sabe una cosa que la medida en que la población no esté capacitada, esa reconversión, esa reabsorción se va a debilitar cada vez más. Y el efecto no es nada más sobre el desempleo, mm. el efecto más terrible es sobre la desigualdad. Claro. Para que tengan una idea, estamos espaguetificando a la sociedad, así como una tira de espagueti que está siendo cada vez más larga. Unos cuantos cada vez más ricos y una mayoría cada vez más pobre, y no nada más en México. Sí, bueno, en si uno se va, digamos, a alguna sierra muy recóndita, uh -huh. digamos, en, en México, no saben usar ni siquiera un celular. O sea, uh -huh. muchas veces no saben cómo bajar una aplicación o no tienen internet o no tienen tales cosas. Y esa gente se va rezagando como tal. Sí. Y lo malo es que, bueno, pues económicamente hablando, pues sí tendríamos que cargar hasta con ellos en la parte de que, pues tenemos que ver por todos, por sí. todo el país, ¿no? Sí. Entonces, tú lo que propones es o más bien lo que mencionas, uh -huh. es la parte de que si sí se apuesta a la tecnología porque de todos modos esas críticas que señalan es que de todos modos ellos van a tener más tiempo para hacer otras cosas o se van a uh -huh. regenerar en otros empleos, reinvertir en otros tipos de cosas. Sí, eh, el, el problema obviamente es muy complejo. Sí, tienes razón lo que estás diciendo, eh, pero el problema es mucho más complejo porque si tú liberas eh, a gente que trabajaba en alguna actividad cancela reconocida y bien pagada, y esta gente va a buscar trabajo según sus capacidades. Y sus capacidades, que son mucho más simples, van a competir con las de otros que han sido liberados también, que son igualmente simples. Y como no hay trabajos simples, porque esos están siendo tomados por las máquinas, pasan dos cosas. Uno, o te quedas desempleado, o dos, baja tu nivel de, de ingreso. Y es lo que ha estado ocurriendo en los países desarrollados. Por eso, quizá, el surgimiento de los, de los populismos nacionalistas en los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Porque la gente de clase media ha quedado eh, eh, saturada, digamos, eh, asustada con la, la incertidumbre y, obviamente, mortificada por su pérdida de, de, de nivel social. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso y bueno, pues seguimos platicando aquí del tema de la tecnología, uh -huh. la ciencia y la justicia para todos. Uh -huh. ¿Qué pasaría si yo le apuesto a la tecnología como México? Le apuesto totalmente a tecnología, pero a la par también le apuesto a crear mayores universidades, mayores preparatorias, mayores cosas, y así voy capacitando a esa gente que se va rezagando de cosas, uh -huh. de actividades simples, digamos, y ya pueden llegar a tener un, un nivel académico mayor. Uh -huh. Sí, podrían competir más a nivel mundial o qué pasaría con ellos? No, no necesariamente, eh, pero sí ve los modelos de países exitosos que optaron por otra vía. Okay. Si uno se recuerda, 1982 México. Estamos en una crisis, desde luego, y Corea del Sur tenía un ingreso per cápita, o sea, por, por persona, más abajo que el de México. Uh -huh. Pero ellos optaron por una vía distinta. No fue la vía de que la política industrial y la política tecnológica la dicta el mercado. Sino orientaron los recursos del Estado para promover eh, proyectos de ciencia, de tecnología de innovación, que lo proyectaron a crear nuevos coches, etc. ¿No? Y por tanto el ingreso por persona en, 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 en Corea del Sur aumentó rápidamente, pasó, nos, nos rebasó muy pronto en, en los años 80 y ahorita es más del doble del de México. Y eso son no neoliberales también, en el sentido de que el mecanismo de mercado está activo y la iniciativa privada es particularmente poderosa y hábil para hacer las cosas. Simplemente que la orientación fue distinta. Hubo un apoyo estratégico del Estado para eh, unir empresa con eh, universidad, con formación de recursos humanos, con eh, eh, pues las, las vías más, más factibles de éxito apoyadas estratégicamente por el Estado, fiscalmente y de otra manera. Uh -huh. Y tienen ahora 13 grandes productos o más que son reyes de muchas partes del, del mundo. México no hizo eso. México abandonó ese, ese proyecto y por eso quizás nos encontramos en una situación eh, difícil ahora. Yo creo que el modelo que tenemos que seguir es efectivamente el de capacitar a la gente, pero hay muchas formas de hacerlo, más que de una manera formal, de una manera dinámica, es decir, haciéndoles eh, capaces de utilizar los nuevos mecanismos, las nuevas eh, tecnologías para crear, para hacer eh, nuevos productos, para generar no, nuevos servicios. Lo que se, di, se dice y se llama ahora misiones de innovación. Mi hijo tener misiones de innovación muy enfocadas para resolver no solamente sus problemas sociales, sino para generar un gran producto, un gran producto nacional, un crecimiento rápido. Pero de ello, ello depende del poder. Y las seguridades que se le den al sector privado. Y el sector privado no son nada más las grandes compañías de las que a las que me refería yo, el 0.7%. Es toda la población. Es el mexicano que sabe cómo ponerle un chicle al, mo al motor de, de otra manera y generalizarlo. Pero no pueden. Tienen miedo. No tienen financiamiento. El, el, la percepción del riesgo es, el, les aturde. El vecino no lo hace. ¿Por qué lo van a hacer ellos? En fin, y, y si presentan una, una idea, alguien se la roba. Sí. ¿Qué es lo que pasa constantemente con las, con las micro, eh, microempresas o los startups? verdad? Sí. Eh, muchas de ellas, inclusive, se conciben para que dentro de un año me compre una empresa más grande, porque no tienen viabilidad. Y es en eso en donde se puede crear nueva gobernanza y nuevos marco regulatorio para que fortalezcamos nuestras capacidades tecnológicas hacia misiones de innovación. ¿Cuáles son los problemas nacionales? Claro, el de la, el de la pobreza, claro, el del agua el de la salud, la, el seguridad. De la energía, exactamente. Claro. Eh, pero eh, tenemos que, que enfocar nuestros esfuerzos para resolver esas cosas. Y afortunadamente veo que hay una gran claridad, desde luego en el sector privado, y también eh, ahora en, en, en el gobierno de, de enfocar esto. Yo, es una de las cosas que estoy buscando hacer. Eh, con la diplomacia científica, generar una agenda internacional de apoyo a los intereses eh, nacionales. Hay que identificarlos. Para o sea, que los empresarios participen más. Los sean empresarios... Alt, o sea, AAA, este, no, pymes sí, sí. y sí. medios. En íntima medio. colaboración con instituciones de educación superior, con laboratorios y con iniciativas específicas a todos los niveles. ¿Pero cómo lo vamos a lograr? Porque el gobierno federal no puede ver lo particular y local. Tenemos que, que ir desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Uh -huh. Foros claramente organizados para recoger las prioridades, para identificar esas misiones de innovación. Quizá en una parte el problema es el agua, quizá en otra es la energía, quizá en otra más es, claro, la salud y la educación que cruzan a todas. Pero tenemos que enfocarnos los esfuerzos a cosas muy concretas, aterrizar nuestras ideas y no uh -huh. nada más hablar, como ahorita yo estoy hablando, pero... Cuando salgo de aquí hago otras cosas. Eh, en general, tenemos que, que bajar al suelo, ¿ver? ver la realidad y ser pragmáticos. No sea, por sectores, digamos, pero bajar hasta, hasta, hasta la, local, la raíz, claro. digamos, de las cosas. ¿Cuál es la, la, a ver, una de las fuentes de atracción en las comunidades pobres? El pozo, la fuente de agua. Claro. Ese es el centro muchas veces de la comunidad. ¿Por qué no nos concentramos en que sea viable en términos de energía? Que, que haya energía suficiente para extraer el agua, que las bombas funcionen, que los acu machos acuíferos no se contaminen. En fin, el tema del agua, por ejemplo, es una cosa fundamental y es algo en, en, en eh, lo que nos hemos estado enfocando recientemente. Y creo que al respecto hay un consenso, tanto público como privado, como académico, como internacional, uh -huh. en que el tema del agua, en todos sus, sus aspectos, es eh, una prioridad. Ya mencionaste, ya mencionamos obviamente la educación claro. y podemos entrarle a la salud también, en donde hay un infinito. En el plano de seguridad que le preocupa mucho mm. a todos los mexicanos, claro. ahí que podríamos hacer, porque digo, la gente muchas veces no quiere estar saliendo a cosas o se sienten amenazados de cosas, y por eso mm. luego pues, se distraen en eso. Claro. Bueno, aquí hay, hay dos vertientes. Una es cuál es el origen de, de la violencia y la, y la inseguridad porque también tiene un origen y dos cuál es el remedio claro. Y, y claro en todo esto cuáles son los pasos a dar para eh, resolver el problema. Porque desde luego la inseguridad en, en eh, los indicadores generales de país es eso junto con la corrupción, son los dos más grandes eh, distractores y, e inhibidores de, de actividad. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la perspectiva de eh, la causa? resolver el problema de la desigualdad, contribuir a resolver el problema de la, de la desigualdad. Y desde luego el problema del, del crimen organizado, que pues tiene una, una dinámica distinta, en donde también yo tengo mis ideas y muchos tienen la, las suyas, pero hay que avanzar ahí. Y respecto de la solución, pues una de ellas es hacer lo que otros países están eh, llevando a cabo, que es una eh, información más general de lo que hace la población. ¿verdad? Yo sí. recuerdo en algún momento eh, que me platicó una persona que había ido a Tokio, uh -huh. Japón, y me decía que allá le pagaban a la gente, a los delincuentes, por estar en otras reservas diferentes, pero tener una ciudad que fuera eh, propicia para estar creando cosas económicamente, para sentirse seguros, para todo eso, y si sí funcionaba ese sí. sistema. Sí. Hay, hay, hay muchos ejemplos de ese tipo a, a nivel pequeño y a, y, a, y a nivel grande. El problema con México es que mucho del crimen organizado tiene, por una parte, la alimentación de la desigualdad y de la frustración. De la, de la gente y el hartazgo de ver a una élite que habla entre ellos, ¿verdad? Y se beneficia entre ellos eh, y a ellos no les toca nada. Esa es, esa es una, una parte. La otra es la ausencia de expectativas. La tercera es la oportunidad, la oportunidad del momento, la expectativa de tener una ganancia eh, inmediata. Y luego, claro, el crimen organizado que va desde el narco hasta otras cosas. ¿no? Claro. Entonces, ese, ese, esos problemas... Se tienen que ver de una óptica en donde los especialistas tienen que, que trabajar en ello, pero un elemento fundamental es el problema de la desigualdad y el del bienestar social. Justicia para todos. ¿Qué implica esto? Igualdad de oportunidades y de seguridades. La igualdad económica, en términos de igualdad de, de ingresos, es absurda. Ya se ha visto que todos los esfuerzos que ha hecho la humanidad eh, a, a, al respecto han fracasado. Y Porque se fuerzan y al final de cuentas empiezan a tropezarse con sus propias ineficiencias. Por otra parte, del lado de la, la, la cura ¿verdad? o la prevención del problema, hay muchas soluciones tecnológicas que, que se pueden aplicar. China, eh, desde luego, eh, es un país en donde eh, han seguido un curso y el curso ha sido eh, millones, de, cientos de millones de cámaras por todas partes que toman eh, fotografía o conocimiento de cada quien. Y llevan la bitácora de, de lo que hacen, con quién se asocian, qué es lo que una hacen. Una especie de Big Brother, Italia, digamos. Que sería una cosa de Big Brother, pero uno de los efectos es que, independientemente de que sea eficiente o no, la gente se autocensura en sus actividades criminales. Se porta bien. Ha bajado profundamente la criminalidad ahí. Claro. En fin. Podría ser una. una sí, buena... pero, es, pero ese es el problema. Liberalismo democrático o eh, autoritarismo digital. Claro. Eso Vamos no a problema. una. Pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso. Seguimos platicando de tecnología, ciencia y justicia para todos. Y bueno, pues eh, hay muchas muchas preguntas que se pueden hacer en torno al tema de, uh -huh. de la tecnología. Una de ellas sería, eh, ¿quiénes son los principales desarrolladores de tecnología uh -huh. en México o en el mundo, por sí. así decirlo? No sé si en, el, en algún momento de la historia podríamos platicar o si se pudiera dar una especie de Silicon Valley aquí en México, porque uh -huh. digo, sí tenemos talento, nada más uh -huh. es cuestión de que se enfoquen bien y llevarlo a cabo. Cuando uno lo ve desde la perspectiva histórica, el, la cantidad, el poder, la eficiencia, el costo-beneficio de las tecnologías ha ido subiendo aceleradamente, uh -huh. cada vez más rápido. No nada más lo que hace cada tecnología, piensen en la computación, ustedes saben que los teléfonos celulares, una cosa que se ha dicho muchas veces, lo hemos comentado, eh, tienen mayor capacidad de procesamiento de lo que tenía la NASA cuando el hombre llegó a la Luna. Bueno, la diferencia de, de, de esa NASA, nuestro teléfono celular tiene muchas más aplicaciones, hace muchas más cosas, se escucha, entonces no, no hablabas y nadie entendía nada, a pesar de que tenía la misma capacidad de cómputo. Entonces, el número de tecnología está aumentando. ¿Lidera, ¿Lideradas por qué? Por la inteligencia artificial, la digitalización inteligente. Uh -huh. Principalmente, ¿qué significa la inteligencia artificial? No es un robot inteligente este, estilo eh, Schwarzenegger, sino es... Eh, simplemente el manejo de grandes bases de datos para fijar predicciones, para identificar trayectorias, establecer pautas. Eso es lo que hace. Puede cubrir mucho más material, mucho más efectiva e incansablemente que los seres humanos. Y al hacer eso, nos permite eh, ver qué es lo que sigue, tener predicciones mucho más justas. Esa tecnología, esa tecnología está transformando todas las demás. Porque así hagas medicina o hagas este, eh, robots, ¿verdad? la inteligencia artificial te permite modelar lo que vas a hacer, predecir que la nueva medicina, la nueva enzima va a llevar a cabo tal o cual cosa, ¿verdad? o que se va a acomodar para resolver tal o cual eh, problema sin necesidad de estar haciendo los experimentos específicos. Entonces, esto, esas dos tecnologías fundamentalmente, inteligencia artificial, digitalización inteligente, están transformando rápidamente las ciencias. La, la conectividad, la hiperconectividad, ha, ha llevado también a que los seres humanos puedan comunicarse de manera mucho más eficiente. Mucho el, más. La Internet de cosas que viene va a permitir el manejo de equipos, instalaciones, etcétera, mucho más eficientemente. Y luego, claro, tenemos eh, lo que todo el mundo ve hacia el futuro, que son los robots. Pero los robots, yo no los. Eh, eh, aplicaría no, no los concebiría más como una máquina que se mueve, sino como un programa que se reproduce uh -huh. ilimitada y, 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 y económicamente en todas partes y que permite sustituir actividades, le vuelvo a decir, predecibles o repetitivas de los seres humanos. Esos son los robots más eficientes, claro. porque los robots que se mueven, vamos, son muy poco eficientes <laughs> por, claro. por otras cosas. Entonces, y luego tenemos la biología sintética. A través de, de un nuevo sistema que ha sido eh, plantado, CRISPR-Cas9, eh, CRISPR que es un, una forma de eh, como, eh, cortar, copiar y eh, empastar o, o pegar, ese, ese sistema nos permite crear nueva vida o adecuar. Eh, eh, la vida existente, el código de la vida existente para crear nuevas cosas, para resolver, para resolver problemas, este, atacar enfermedades, etc. Entonces, esas tecnologías se vienen cada vez más rápido. Nosotros en México no somos líderes en, en ninguna de, la, de, las, de las tecnologías eh, de frontera, aunque algunas se practican aquí o se, o se ensayan aquí. En donde sí podemos ser líderes es en dar saltos cuánticos, es en, en avanzar utilizando esas nuevas tecnologías para nuestros propios intereses. Es decir, de, de tecnologías disruptivas a aplicaciones no disruptivas. Y es allí donde podemos eh, nosotros eh, avanzar. El tema del agua, por ejemplo, no tenemos que reinventar la osmosis inversa y los sistemas estos, o, o las uh, células solares para, para alimentarlos, pero sí podemos aplicarlos inteligentemente a las distintas circunstancias de México, por ejemplo, para bombear agua de pozos en el norte del país, ¿verdad? mejorar las bombas correspondientes y ser muchos más eficientes en el uso de la, de, de la energía. Nos deberíamos, debiéramos, digamos, de tropicalizar estos, esta tecnología claro, a sí. nuestro país. O, o, o atacar en, en, enfermedades eh, perniciosas que, que, que nos conciernen a nosotros, tropicales o cáncer o diabetes, que eh, eh, son de enorme importancia para la salud de nuestra, de nuestra población. Y eh, tener, atraer, por ejemplo, grandes eh, tecnologías o instrumentos como eh, eh, microscopios crioelectrónicos eh, con los cuales podamos ver cuál es la forma de una molécula y eh, que, que nos interesa explorar y adaptar eh, una enzima o cualquier otra cosa que actúe sobre, so, sobre ella para nuestros, para nuestros intereses creando expertos mexicanos capacitando estudiantes generando empleo y difundiendo la tecnología eh, nacionalmente. Eso lo podemos hacer. Bien, pues yo he visto en el gremio de los abogados uh -huh. que muchas veces están muy renuentes a la tecnología, a la ciencia. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen, "Me vas a quitar el trabajo, me vas a este a facilitar todo lo que yo le cobro a lo mejor a mis clientes uh -huh. por hacer algo muy simple, pero yo les hago ver como que fue algo muy aparatoso y pues voy a cobrar menos, no. Ahora, recuerdo que hace poco vi, eh, digamos que una competencia que hubo de una especie de cyborg, un robot que le dieron inteligencia artificial, aplicado en Estados Unidos de Norteamérica y le ganó a 25 abogados ese mismo cyborg con inteligencia artificial pudo resolver un problema que 25 abogados no pudieron hacerlo uh -huh. en cuestión de tiempo. Uh -huh. Él lo hizo, me parece que en 40 minutos, los abogados lo hicieron en 4 horas. El mismo eh, problema y ellos eran 25 abogados uh -huh. como tal. Entonces, realmente yo creo que sí se puede eh, usar la tecnología uh -huh. para bien, porque hay cosas incluso en la materia jurídica que la verdad este, son muy repetitivas. Las multas de tránsito, eh, muchas cosas de claro. eres inocente en alguna cosa o no. Las cuestiones hasta familiares también pueden resolverse en una pensión alimenticia o no. Pero lamentablemente no queremos dar ese salto cuántico, uh -huh. como, como tú bien señalabas, por, por el temor. Y por la parte de que a lo mejor nos impacta en el bolsillo. ¿Qué haríamos contra esto? Bueno, en primer lugar, ese sentimiento está generalizado sobre todo en América Latina. Ah. Hay una enorme suspicacia uh -huh. sobre la ciencia y la tecnología. El problema es que no lo puedes detener. Uh -huh. No hay nada que podamos hacer para evitar que estas tecnologías formidables penetren a nuestras sociedades y nuestra economía. Uh -huh. Supongamos que, que el gremio de abogados... Eh, Piensan, no, hay que evitar que entren los robots, vamos a hacer jurisprudencia, que no haya este, robots en, en, en el país, salvo que se imponga un impuesto con datos. Claro. Tú lo que generas es entonces un vacío entre las capacidades de México, que van a ser cada vez más ineficientes, menos competitivas, uh -huh. y el exterior, en donde son cada vez más eficientes, hasta que de repente se rompe. Porque una compañía ha rebasado tus impuestos, lo que es, las barreras que hayas impuesto, y traiga una compañía de abogados altamente capacitado para lidiar con cualquier tema, todos los temas, inmediatamente a casi cero costo. ¿Cómo vas a competir con eso? No puedes competir con eso. Lo que sí puedes hacer y está demostrado, y hay experimentos ya en Estados Unidos sobre este, jueces que utilizan inteligencia artificial, etcétera, es ser asistido por la inteligencia artificial, que es básicamente predictiva. No tiene la inteligencia de los seres humanos, no hay que antropomorfizar el, no. a, 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 a las máquinas. Eh, son distintas a nosotros. Ellos llevan a cabo una actividad rutinaria y lo van a llevar a cabo por mucho tiempo. No sabemos cuánto. No va a existir el robot. E inteligente, creativo, como si fuera un ser humano, en mucho tiempo. Pero los mejores experimentos en otros países, de jueces y de, y de, y de abogados, es cuando se hacen ayudar, se apoyan en la inteligencia artificial. Claro. Y esos son los que van a ganar. Claro, el problema es un proceso de concentración cada vez mayor en pocas manos. En, bufetes de abogados cada vez más capaces. Yo, 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 la verdad es que a mí me ha asombrado mucho este tipo de temas porque digo muchas, muchas personas decían oye, es que los taxis, ¿no? Vamos a abordar un taxi, vamos a hacer esto, el otro. Estaban renuentes a la tecnología, entran estas nuevas plataformas de, de taxis, este, de paga, Uber, este, Cabify, Didi y demás, mm. y este. Uno se siente mucho mejor en todos los sentidos, o sea, sabes cuánto te van a cobrar, uh -huh. quién va a ser tu conductor, este, puedes pagar en línea, este, hay mucho más seguridad en todo, y aún así se siguen manifestando, sí. o sea, hay, hay esa parte donde no queremos, pero a la vez los que no quieren usan de todos modos la plataforma esta de Waze para guiarse por toda la ciudad de México, uh -huh. entonces. Pues sí tenemos que estar a, acorde mundialmente a, a las nuevas tecnologías. Sí, claro. Y en México generar gobernanzas, o nuevas instituciones y marcos regulatorios que claro. lidien con esto. Claro. Pero es inevitable. Hace cinco años ni siquiera hablábamos de Uber claro. o, de, o, o de esas plataformas. Y viene cada vez más rápido. Cada vez más rápido se introducen nuevas tecnologías que pueden hacer nuevas cosas. Los coches automáticos o, o autónomos ya están. En, en, puertas, en ¿Sí? los países desarrollados. ¿Eh? No, no, este año empiezan en, en eh, ciertas condiciones en, en Reino Unido, o en Estados Unidos, en California, etcétera, los coches eléctricos. Y nosotros estamos atrasados, ni siquiera estamos viendo cómo resolver el problema legal de cuando se introduzcan. Si un robot mata a una persona en la calle porque se atravesó, ¿de quién es la culpa? De, mm. Cosas de esas sí. que ya están, ya están muy trilladas y se ha visto. Si sí, sí, un doctor pero, opera a través de distancias, este, pero lo hizo la máquina y no el sí. doctor, ¿qué pasa? Sí, no, digamos? Sí, pero sí tenemos que ya adoptar eso. Pero tenemos que verlo y tenemos que verlo sistemáticamente, tenemos que verlo en profundidad y ver las mejores prácticas. Y es lo que estoy haciendo justamente, por eso estoy yo trabajando en Naciones Unidas, en el grupo de Díaz, hemos creado tres cosas fundamentales. Una, libro de guía para orientar a los países justamente respecto de estas cosas que vienen, un, eh, una hoja de, de ruta o de, de, un mapa de, de, de ruta para decirles, mira, por acá te puedes tropezar, por acá tienes la vía libre, ve lo que está haciendo Corea o Japón, etc., con los coches automáticos o lo que sea. Y la tercera es una plataforma digital donde tengamos todas las tecnologías conocidas, desde las más básicas hasta las grandemente transformadoras, en donde veamos las cosas positivas y negativas de ellas. Las altamente transformadoras van eventualmente a transformar a todas las demás, pero tenemos que saber qué van a hacer para nosotros, para bien o para mal. Esa es una de las cosas que, en, en, en las que he estado trabajando y, y yo quiero que, que México eh, eh, entienda y se monte en esta, en esta en, ola de En torno a esto se me ocurren varias preguntas, okay. pero vamos a una pausa vale. comercial y la entramos de Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque y bueno eh, me nacieron muchas preguntas mm. el bloque anterior eh, una de ellas es eh, bueno si bien es cierto de las tres eh, cuestiones que tú señalabas que estuviste que has estado realizando eh, la verdad es que yo por ejemplo me, me pongo a pensar eh, en mí en lo individual hay muchas plataformas mm. muchas aplicaciones que a lo mejor inicié de su existencia y me podrían beneficiar mucho Exacto. en mis actividades diarias. ¿Cómo puedo yo estar informado de cada cosa de eso? O sea, a nivel mundial, porque la verdad es que usamos la que nos recomendó o un amigo, o vimos en algún periódico, o es la moda de lo que está usando. Uh -huh. Pero no sabemos todo lo que hay a nivel mundial y a lo mejor por eso no lo usamos, no nos capacitamos en eso para ser un poco más este, ágiles en la vida. Como sí. tal. Bueno, al respecto, eh, claro, lo, las formas en que se, tra se transmite esta, esta información, sí, desde luego que son múltiples, pero por eso si pensamos en Naciones Unidas y la totalidad de los países que la, que la conforman, uh -huh. la transmisión de esta información aquí va de arriba hacia abajo. Esas plataformas, esas rutas las tiene que fomentar el Estado. Vamos. No, hay, no hay otra forma. Y divulgarlas ampliamente, analizar su impacto eh, eh, local y, y regional y ver la manera de incluir a la sociedad. Desde luego, el Estado tiene una función fundamental que realizar. Por ejemplo, no hay nada de esto sin electricidad. Entonces, el Estado invierte y crea con ello un riesgo para la sociedad, de que esa inversión le va a redituar. Si quienes se benefician son unos cuantos, no uh -huh. se socializa, no en el sentido de socialismo, tengo que ver con eso, no ¿Sí? se generaliza eh, 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 el beneficio, nada más se generalizó el riesgo. ¿sí? Entonces, aquí es fundamental esa liga que estábamos hablando hace un momento entre la, el papel del Estado, que es generar oportunidades para la inversión privada para la iniciativa privada, que la iniciativa prácticamente ahorita es innovación privada, con eh, el, el sector privado y con las universidades nacionales y extranjeras. Claro. Esa liga tiene que ser ahora el, el trípode fundamental sobre el cual se, se, se fundamente Estado, el, el de, universidades. De, de, Estado... Universidades. Eh, Estado, iniciativa privada o sector privado y eh, un, universidades. Eso será lo ideal, digamos. Eso es, es, que, es que no hay, no hay, no hay otra forma de andar, a, de andar adelante. El Estado desde luego que tiene que proveer las condiciones y generar las oportunidades para, para que el sector privado, para que el mercado haga lo que sabe hacer, hacer mejor. Claro. Y las universidades pueden contribuir enormemente a traducir toda esa información de la que tú me estás hablando a algo concreto, algo que pueda comercializarse, algo que pueda tener un sentido social. Y que puedan evaluar también las universidades cuál ah, es el efecto social que esto tiene para asegurar justicia para todos. Claro. Es, 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 pero esta, este, este modelo es el nuevo modelo, digamos, de capitalismo que hay que. O pues quizás no es nuevo, no importa. El, tipo, el modelo de, 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 de países de economía que tenemos que, que, que fomentar. México, ¿tú cómo lo ves en 10 años? En torno a este tema de tecnología. Yo veo una de dos, una de dos. O muy bien porque se montó en la ola tecnológica o muy mal porque no lo hizo. Si no lo hizo, en siete años muchas de las industrias en las que ahora confiamos habrán desaparecido, desaparecido para siempre y México quedará con una economía irrelevante ni siquiera explotada, por... ojalá y nos explotaran dentro de 10 años si no hacemos nada, ni siquiera nos van a explotar, vamos a ser relevantes, no vamos a poder ofrecer ninguna ventaja, ni comparativa, ni competitiva. Las grandes empresas habrán emigrado fuera, las automotrices, aeroespaciales, electrónicas, etc. Se habrán ido a otras partes, donde eh, eh, a través de impresión 3D, o a través de la robotización, la automatización, se hagan en los lugares en donde está la demanda. Y México habrá perdido esas industrias sin poder ofrecer nada a cambio. ¿Qué cosa? Cuando inclusive los bistecs se van a poder hacer en el laboratorio, ¿qué, qué, qué vamos a ofrecer? Nada. Entonces, si, ese es, si no hacemos nada hoy, en 10 años lleva una catástrofe en el país. Si sí si hacemos algo hoy, si nos montamos en la aula tecnológica, en 10 años este país puede, puede ser una de las grandes economías del mundo. Depende de lo que hagamos hoy. Es un llamado directamente a uh -huh. la iniciativa privada y a las eso universidades claro. y al gobierno también al gobierno, gobierno también, también. Eh, redes sociales dónde te pueden encontrar la gente que quiera platicar un poquito más contigo eh, es que ahorita estoy transformado todo eso eh, o digo si no nosotros sí. captamos digamos las sí, preguntas sí, sí. Tú, tú puedes y no. captarlas y, y me las mandas a mí okay. a mi a mi email Estoy creando un blog, la verdad, pero es una cosa nueva. Pues lo tengo que transformar. Pues, hombre, Se está regenerando ¿no? también. Sí, Estoy regenerando, tal? yo también. Pero me dejaste ahora así, pensando, me, me... tengo que acelerar esa respuesta. Uh, no hay problema. Bueno, por cuestiones de tiempo, pues nos ha ganado el mismo como tal. No el tema, porque el tema, pues es, mm. eh, digamos que puede ser muy cambiante mm. y además puede ser sumamente interesante en cada cosa que vamos oh, avanzando. Bien, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros recibimos todas estas in inquietudes. Y se las canalizamos obviamente aquí claro. al doctor López Portillo para que él a su vez pues, los localice o a través de nosotros podamos darles este, respuesta a uh -huh. toda esta parte. Bien, si usted quiere conocer un poco más de Justicia para Todos, puede acudir a nuestras redes sociales. En YouTube estamos bajo el nombre Justicia para Todos. Tenemos más de 160, 170 programas donde ustedes pueden conocer más de sus derechos, sus obligaciones, temas polémicos o temas de gran interés como es el del día de hoy que nos acompaña aquí. En Insisto, el doctor López Portillo, porque hablar de tecnología, pues es algo que se tiene que llevar a cabo forzosamente. Uh -huh. eh, si nos quieren dejar incluso sus comentarios en las redes sociales, de igual forma estamos en Facebook y en Twitter bajo nombre Justicia para Todos TV. Ahí nomás hay que agregarle el TV al final, Justicia para Todos TV. Y de verdad, déjenos todos sus mensajes porque todos sí los, si los contestamos. Nos interesa saber qué temas desean que se, se platiquen, a quiénes desean que invitemos aquí al programa y bueno todo esto es para beneficio de todos ustedes bien pues no me resta más que agradecerle aquí Acumbrada al doctor de verdad un honor tener gracias y a la producción por hacer posible el mismo. Agradecerles a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos. Exhortándolos a que la próxima semana vuelvan a acompañarnos aquí al en, en programa porque, insisto, todo esto es para que ustedes sean mejores, más capaces, más sí. constantes y que se monten en esa ola de conocimientos y obtengan lo que dice ahí, una justicia para todos. Bien, les recuerdo, nuestro lema es, la justicia es ciega, pero nosotros no. <laughs> sí.